una trayectoria en donde hemos tenido una experiencia de tocar con bandas desde hace mucho tiempo, y ahorita pues con Bane hemos encontrado que es importante que se pueda ir apoyando el producto de las bandas, porque hacer una banda es salir a sacar un CD, hacer una cantidad de cosas que acarrean, ustedes saben que se genera, digamos, como una mini compañía ahí por lo que se... Y eso pues es como una pequeña industria que hay, porque somos underground de todos modos, y pues el metal es importante que se apoye. Los festivales gratis también están muy bien porque promueven mucho pues las bandas, pero pues lo complicado es que no todos tienen la oportunidad de estar ahí. Pues sería muy bacano que a través de los conciertos locales y el apoyo del público, obviamente, y que se pueda, digamos, brindar un buen show, creo que hace que la escena crezca más, así en todo Colombia, Latinoamérica. Pues. La revolución ya está hecha, o sea, innovar hoy en día es bastante complicado. No sé si usted ha escuchado cosas nuevas en el metal, creo que no, por lo menos los últimos 10, 15 años ya está hecho todo. O sea, hay que reinventar el metal, ¿no? Innovación, ya creo que, no sé, no podemos hacer metal nuevo porque de los sitios de origen donde se sale el metal, ya está hecho. ¿Qué hay que hacer? Hay que reinventar el metal. Nosotros quisimos reinventar la presentación en vivo adicionando el action painting, que es como algo diferente que no es muy común, y tal vez eso puede ser como la punta de escape o el quiebre de lo tradicional, y tal vez innovar desde ese punto de vista. Musicalmente, hoy en día, esto, lo que está sonando, está hecho hace 20 años. Nosotros también está hecho hace 20 años. Tal vez con un poquito de tecnología suena un poco mejor, pero realmente innovación en algo, una revolución musical, no, música no, en lo visual y en la interpretación y en vivo, tal vez es lo que hay que buscar como nuevos escapes, nuevas alternativas. Es que por eso te referías a que las bandas están saliendo un poco más que las redes. Así es. Que las redes han cambiado en 10 años el mundo. Entonces tenemos más exposición y obviamente pues son bandas que son chéveres, que están bien hechas, le meten, son pelados que viven por la banda. Y pues tienen sus frutos, son mucho trabajo. Yo casi todos los que nombraste, todos los conozco. Y ellos son muy trabajadores, muy camelladores, muy detallistas. Entonces yo creo que la banda que se siente a trabajar juiciosa, estamos tratando de hacerlo nosotros con el álbum y todo, tiene estos espacios como fue Rock al Parque este año, como fue Altavoz, como serán otros conciertos, como todas las bandas queremos subirnos al barco, bueno, todo. Y eso es gracias a un trabajo y gracias a las redes sociales, que son buenas en esa línea de exponer a las bandas para que las lleven. Y pues si una banda colombiana que toque decentemente metal, pues allá afuera eran, uy, traigámosla a ver qué. Y efectivamente Coach y todos ellos nos han representado muy bien. Pues las artes son muy complementarias, ¿no? Entonces, desde que creamos la banda, ha sido pensado para que estas representen en ilustraciones las ideologías, ¿sí? Para que todo esté como ligado. Bueno, el dibujo y la pintura tiene algo que ver con el action painting, que es una técnica que va al ritmo de la música, ¿no? Por ende, yo creo que todos los artistas nos sentimos influenciados por la música. Es algo muy, muy ligado, y materializar los pensamientos al ritmo de la banda, pues
es necesario, más que todo para evolucionar en el arte. Muchas veces quedan destruidas, otras veces se donan o a veces las vendemos también, ¿no? Hey, un saludo para Roqueando TV, somos Vane.